Buenas noches a todos, bienvenidos. Un gusto enorme tenerlos por acá, todos y cada uno de ustedes, a los más de 100 estudiantes que se están conectando a esta hora desde Colombia, por supuesto, Perú, Ecuador y seguramente algunos de ustedes también desde otros países de Latinoamérica. Sean bienvenidos. Hoy muchos de ustedes seguramente esperando tener una información supremamente valiosa de un país y de un destino con las puertas abiertas. Pero antes de entrar en materia y, por supuesto, de presentarles a nuestro invitado y, por supuesto, a la institución que está con nosotros el día de hoy, y presentarlo, por supuesto, con bombos y platillos como se merece, permítame presentarme. Mi nombre es Sebastián Builes, hago parte del equipo de asesores y consultores de la compañía Viajes y Viajes Estudios en el Exterior. Una compañía multinacional con presencia en Colombia, en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Pereira, en Ecuador, con cobertura en Quito y Guayaquil, y por supuesto en Perú, en la capital, en Lima. Y obviamente también acompañando muchos estudiantes de los países del Cono Sur, entendiendo tantas oportunidades y tantas necesidades que hay desde el punto de vista académico en todo nuestro continente. Quiero, antes de entrar en materia, por supuesto, contarles un poquito de nuestra compañía. Nosotros a lo largo de 38 años, pues nos hemos dedicado a hacer ese puente entre los estudiantes latinoamericanos y todas las instituciones de primer nivel del mundo, entendiendo, por supuesto, las necesidades, los intereses y a partir de ahí hacemos un acompañamiento de cara a la selección de una gran institución, entendiendo el perfil, su historia, sus antecedentes, toda la historia académica, laboral, económica, que finalmente se vuelve un insumo importante de cara a una embajada y que por supuesto logremos con todo este acompañamiento un objetivo fundamental que es el otorgamiento por parte de una embajada de una visa de estudio. ¿Listo? Una vez nuestra compañía a través de ese acompañamiento logra junto con ustedes esa visa de estudio, seguiremos toda esa compañía para que antes, durante y después, incluso ustedes estando en el destino, se sientan enormemente acompañados por cada una de las áreas que tiene nuestra compañía. ¿Listo? A los más de 110 personas, bienvenidos a los que se están conectando, Perú, Ecuador, Colombia. Pues hombre, sin más preámbulos, yo creo que todos ustedes quieren conocer muchísimo hoy y ahora más que nunca de un país como Canadá, ¿cierto? Y si están acá, seguro fue porque identificaron en todas nuestras piezas de comunicación una información orientada a posibilidades de cara a una universidad en Canadá, ¿cierto? Generalmente estamos muy acostumbrados ahora hablar de colleges, de procesos migratorios, y aquí quiero hacer una salvedad, y es que ni Sebastián, ni la persona que les va a hablar ahorita es una autoridad migratoria, pero sí entendemos desde el componente académico un gran camino para que los estudiantes de Latinoamérica puedan, por supuesto, llegar a ese objetivo de adquirir, por supuesto, una residencia en este país tan espectacular. Quisiera pedirles vía chat si me están escuchando bien, si en temas de sonido está perfecto. Perfecto, muchas, muchas gracias a todos los que me confirman. Es importante. Aquellas personas que de pronto no logren escuchar, les agradezco que vayan al icono inferior izquierdo y puedan activar desde sus dispositivos, sea un computador o sea un celular, la apertura del sonido y de su micrófono como tal. ¿Listo? Bueno, entonces, sin más preámbulos, por supuesto, nos hemos caracterizado por invitar a este tipo de espacios para que todos nuestros estudiantes de Latinoamérica tengan mucho conocimiento. Y la persona que hoy va a estar dirigiendo, por supuesto, este webinar, yo lo estaré moderando, pero quien estará entregando la información de grueso calibre y de altísima calidad, es una persona que lleva más de 14 años en la industria académica. Por ende, no es una persona que está improvisando, no es una persona que está innovando ahorita o aprendiendo, por supuesto, es alguien que nos va a explicar muchísimo y que va
desde este punto de vista, a entender esas necesidades de estudiantes latinoamericanos y a buscar a través de una gran universidad capitalizarlas en un país como Canadá, ¿cierto? Entonces, él es, por supuesto, David Arango, él es Regional Sales Head para MSM, que es un grupo académico supremamente importante en el mundo, ¿cierto? Y, pues nada, David, buenas noches, bienvenido. Tenemos más de 117 estudiantes conectados hoy, esperando toda la información que nos querés compartir. Hola Sebas, hola a todos, buenas noches, muchísimas gracias a ti y a todo el equipo por permitirme estar aquí, por presentarles esta alternativa tan interesante de la cual vamos a hablar a continuación, St. Thomas University. Es un gustazo, como siempre, aceptar estas invitaciones y bueno, gracias por esas palabras de bienvenida, realmente apreciadas. No, la verdad es un gusto enorme tenerte acá y por supuesto, más que para nosotros, seguramente para todos nuestros estudiantes que siguen conectándose minuto a minuto. Quiero explicarles antes de que David entre en materia, que vamos a tener por supuesto un espacio en el cual David nos va a contar absolutamente todo, que ya mencionó el nombre de la universidad, St. Thomas University. No les voy a explicar nada de la ciudad, de la provincia, voy a dejar que David por supuesto lo mencione. Pero sí quiero contarles que vamos a darle el espacio para que David nos explique un poco de la universidad. Siéntanse, por favor, en la libertad de vía chat, ir formulando sus preguntas. Mi posición y, por supuesto, mi responsabilidad del día de hoy es administrar esas preguntas y transmitirles aquellas que, por supuesto, se enmarquen dentro de lo más general y más global, ¿cierto? Y también explicarles que también vía chat les compartiré un link y ahorita en la etapa final, unos teléfonos donde ustedes van a poder contactar a todo nuestro equipo de asesores y consultores que son personas especializadas para entender sus necesidades específicas. Sabemos que a veces en 45 minutos o una hora es imposible encontrar una solución a esas necesidades puntuales suyas y de sus familias, ¿cierto? Entonces, pues nada, David, de nuevo bienvenido y te cedo la palabra. Gracias, Sebas. Bueno, nuevamente, bienvenidos a todos. Es un gusto tenerlos aquí. Como Sebas se lo indicó, mi nombre es David Arango y soy el director regional de ventas para MSM. Voy a compartir en este momento mi pantalla para que iniciemos con nuestra presentación. Ustedes me dejan saber cuando ya puedan ver mis slides de manera correcta. Perfecto, David. Excelente. Bueno. Pues entonces, entremos en materia. Vamos a hablar de esta universidad maravillosa. Es una de las alternativas educativas a nivel de educación superior que más me gustan en Canadá. Esta universidad, como lo ven en el slide, se llama la Universidad de St. Thomas y está ubicada en la provincia de New Brunswick. Y vamos a empezar por allí, descubriendo un poco más dónde queda esta provincia y esta ciudad y qué es lo que las hace tan especiales. En la parte derecha del slide tenemos el mapa de Canadá o la porción más este de Canadá. Esta zona se conoce como las provincias del Atlántico y las provincias del Atlántico están compuestas por 4 provincias, por New Brunswick, por Nova Scotia, por Prince Edward Island y Newfoundland and Labrador. Estas 4 provincias del Atlántico son muy famosas porque muchos de ustedes saben que tienen unos programas de migración bastante generosos. Además, estas provincias y particularmente la provincia de New Brunswick es una provincia que tiene un costo de vida bajo, una calidad de vida altísima. Ya en un momento más vamos a hablar de la ciudad de Fredericton como tal, que es la capital de la provincia y esto obviamente ofrece unos valores agregados interesantísimos y súper importantes. Aquí tenemos unas oportunidades de migración muy interesantes y muy importantes. Esta provincia y todas las provincias del Atlántico son unas provincias que se caracterizan por tener mucha seguridad, por ser unas provincias de mucha diversidad cultural y ser unas comunidades que de verdad dan la bienvenida no solamente a los estudiantes internacionales, sino a los nuevos migrantes. Entonces, esta provincia es una provincia ideal, costera, para sus estudios en Canadá. Y hablemos ahora un poquito de la ciudad de Fredericton, que es la capital de la provincia de New Brunswick. En el slide vamos a ver algunas imágenes. Como se pueden dar cuenta, Fredericton es una ciudad maravillosa, es una ciudad pequeña, manejable, es una ciudad que está llena de espacios verdes,
de muchos caminos para poder montar en bicicleta, para caminar. Es una ciudad segura, absolutamente segura. Al ser la capital de la provincia, aquí tenemos muchas entidades del gobierno, tenemos presencia de industria, tenemos presencia de un aparato productivo bastante robusto. En el verano, que es la estación en la que estamos ahora, Fredericton se caracteriza por ofrecer conciertos al aire libre, por tener unos farmers markets maravillosos los fines de semana. Es una comunidad muy especial, es una comunidad que de verdad da la bienvenida a los estudiantes internacionales, y esto es lo que realmente hace especial a nuestra ciudad. Hay algo muy interesante aquí, y es que como parte de todo el paquete de costos y de colegiatura, los estudiantes internacionales tienen derecho a recibir el pase del bus de manera gratuita, o la tarjeta del bus de manera gratuita. Entonces, esto nos va a permitir a nosotros explorar, nos va a permitir a nosotros poder recorrer y descubrir y tener un beneficio y un valor agregado bien especial y bien importante en lo que tiene que ver con el transporte, obviamente, público en la provincia y en la ciudad. Entonces, es una ciudad maravillosa. Y entremos en un poco más de detalle sobre nuestra universidad. Tenemos más de 1,900 estudiantes internacionales que representan a más de 40 países. Algo que me gusta muchísimo es que tenemos en uno de los halls las banderas de todas estas nacionalidades. Y esto es algo que va cambiando constantemente para reflejar el grupo de estudiantes internacionales que tenemos en nuestra universidad. Entonces, siempre nos enfocamos en que los estudiantes se sientan como en casa, desde esos detalles pequeños hasta cosas más grandes como todos los servicios y espacios de acompañamiento que ofrecemos a nuestros estudiantes internacionales. Y esta estadística que está aquí, siempre me gusta mencionarla, es una estadística maravillosa porque muestra que el 97% de los estudiantes en la universidad está satisfecho con su experiencia. Así que es un número del cual nos sentimos muy, muy orgullosos. Ahora, cosas muy importantes de nuestra universidad. Nuestra universidad es una universidad pública, lo que ofrece beneficios bien interesantes para ustedes, estudiantes prospecto internacionales, y se refiere a que una vez ustedes terminan su proceso formativo, van a tener acceso a una visa post-estudios de hasta 3 años. La mayoría de programas son de 4 años y nos enfocamos en una educación de artes liberales. La educación de artes liberales es una educación que en América Latina y en Colombia particularmente no es muy conocida aún. La educación de artes liberales se caracteriza por ser una educación un poco más transversal, no necesariamente enfocada en un área en particular al inicio. Yo escojo un programa general y en el proceso voy descubriendo y voy aprendiendo de diferentes áreas de énfasis o especialidad. Y esto es lo que hace tan especial la educación en artes liberales, porque me permite a mí experimentar con, digamos que, diferentes sabores de las áreas de conocimiento para finalmente escoger un área de énfasis o especialidad. Y esta manera o esta educación transversal es lo que hace que los profesionales que se gradúan de una educación de artes liberales pues sean tan apetecidos en el mercado laboral, porque han tenido la oportunidad de llevar a cabo cursos en las artes, en el tema de idiomas, en el tema de negocios, entre muchos otros. Entonces, es una educación un poco más generalista. Otro de los aspectos que nos caracteriza en St. Thomas es que somos una comunidad muy unida, una comunidad que se acompaña, que se apoya los unos a los otros. Y el tercer factor importante es que todo lo que hacemos tiene un propósito y tiene un sentido, el de ayudar a la comunidad y el de devolver a la comunidad que nos está dando estas oportunidades. Hablemos ahora un poco de las materias y de los programas en general. Nuestra, digamos que la oferta de programas se divide en 2 grandes bloques. El primer bloque es el de humanidades y el segundo bloque es el de ciencias sociales. En el área de humanidades tenemos programas como arte, como idiomas, como historia, recursos humanos, periodismo, estudios religiosos, filosofía, antropología. Y en las ciencias sociales
tenemos programas como economía, como relaciones internacionales, sociología, estudios femeninos y de género. Entonces, tenemos estos dos grandes bloques y tenemos una tercera alternativa y es la posibilidad de combinar los intereses, en donde vamos a poder escoger un área grande de énfasis o especialidad y un área más pequeña. Esto es en lo que en inglés se conoce como major y minor. Entonces, por ejemplo, un estudiante podría escoger un major en francés o un major en antropología y un minor en francés o un minor en literatura inglesa. Entonces, esta flexibilidad es la que le permite a los estudiantes poder descubrir muchos de las áreas de conocimiento y tener una educación un poco más general. Tenemos dos programas que son especiales y por eso los tenemos en este slide de manera individual. Tenemos un programa de trabajo social y tenemos un programa de educación. El programa de trabajo social es un pregrado, se escoge inicialmente un bachelor en arte y una vez estoy en el segundo año de este programa, aplico al pregrado en trabajo social y al finalizar, y si soy aceptado al finalizar de los 4 años, pues me graduaré con un título de trabajo social. Y el programa de educación es un programa muy especial porque para este programa se requiere en primera instancia tener un pregrado previo. Este pregrado preferiblemente en las áreas de arte, en las áreas como filosofía, lenguas y demás. Una vez yo tengo esa formación de esos 4 años iniciales, ahora sí voy a aplicar a este post degree de 1 año. Entonces es muy importante porque serviría o haría las veces de una maestría a pesar de que la titulación con la que nos vamos a graduar es de un pregrado. Importantísimo tener esto en cuenta. Y con este título yo básicamente voy a poderme emplear ya en esa visa de trabajo que obtengo una vez me gradúo en colegios públicos o privados de la provincia o de cualquier otra provincia de Canadá, también de cualquier otro país del mundo. Este programa tiene un enfoque muy especial en todo lo que tiene que ver con educación básica, media y sobre todo en educación en francés como segunda lengua. E incluye practicums, que son unas pasantías no remuneradas de 4 meses, en donde nos enfocamos en hacer toda esta puesta en práctica de lo que hemos aprendido durante los primeros 6 a 7 meses. Entonces, un programa de 1 año que sigue siendo un pregrado, pero que tiene un requerimiento de admisión especial, ¿vale? Para que lo tengamos muy, muy en cuenta. Estadísticas también interesantes. El número de estudiantes máximo por salón de clase es de 60, pero nuestro promedio es de 27. Esta frase que está en este slide me encanta porque nuestra universidad está enfocada en esto. Y es que el aprender es una reflexión o se hace a través de la reflexión del hacer. El aprender es una reflexión del hacer. Entonces, en todo lo que hacemos, en todas las actividades, en todos los servicios que tenemos en la universidad, nos enfocamos en esta frase. Y desde luego en los procesos formativos nos enfocamos en que definitivamente estamos aprendiendo a través del hacer, a través del dar, a través del regresar a las comunidades, a través de las prácticas. Este tema de las prácticas y de las pasantías es uno de los ejes centrales de nuestro proceso de formación y ya más adelante lo vamos a revisar. Tenemos alianzas importantísimas. Una de ellas que vale la pena mencionar es con Harvard Business School, en donde los estudiantes que tienen asignaturas relacionadas con el tema de negocios van a poder tomar clases impartidas por esta escuela de negocios tan reconocida a nivel internacional y donde van a poder empezar a aprender sobre las bases de todo lo que tiene de el área de negocios. También para los estudiantes que están involucrados con todos los temas de leyes, tenemos una corte simulada. Como ven en el slide, hemos participado en diferentes eventos, en diferentes concursos a nivel canadiense y fuera de Canadá, en donde nuestros estudiantes se han podido foguear con otros chicos que están también en el proceso de formación en el área de leyes y poner en práctica todo eso que han aprendido en el salón de clase. Entonces, este es otro ejemplo de esa frase tan importante que mencionábamos hace un momento y es que el aprender es una reflexión del hacer. Hablábamos de las pasantías y las pasantías, como lo mencioné, son un eje fundamental. Son una de las áreas más importantes. Aquí nos enfocamos en que las pasantías sean pagadas,
en que haya un match efectivo entre el programa de estudios y la pasantía, y se pueden tomar durante el periodo académico o durante los breaks del verano. Cuando las pasantías no son pagas, tienen transferencia de créditos. Esto es súper importante porque si bien no estoy recibiendo dinero en efectivo, sí estoy recibiendo una transferencia, un reconocimiento de créditos, lo que me va a permitir a mí avanzar de una manera un poco más acelerada hacia el completar mi programa de estudios. Evidentemente, las pasantías son fundamentales para desarrollar redes, para establecer conexiones y en un futuro poder llegar a generar una oferta laboral que me va a permitir a mí llegar a la nominación provincial, a la residencia permanente. ¿De acuerdo? Aquí tenemos algunas imágenes, evidentemente, prepandémicas de los programas de intercambio. En el verano tenemos intercambios y opciones en Europa, en Australia, entre otros muchos países. Así que esperamos que esto muy pronto se pueda retomar, particularmente para el verano del 2022. Estas alternativas pueden ser de corta duración o pueden ser de una duración de un semestre completo. Y lo que los estudiantes internacionales deben hacer es acercarse a los servicios de consejería y acompañamiento para que podamos ver cuáles son las mejores alternativas, si el estudiante ya califica, si ya tiene el número de créditos mínimo para poder acceder a este tipo de oportunidades. Obviamente, en tiempos normales, y esperamos que ya este fall, este próximo inicio, vuelva a ser normal, en el sentido de que nuestros estudiantes ya regresan al campus, ya podemos tener todas estas actividades y estas dinámicas de bienvenida en esta primera semana cuando los estudiantes se nos unen en el campus de Fredericton. Así que algunas imágenes maravillosas. Obviamente el año pasado, por todos los temas de pandemia, se hicieron estas jornadas de bienvenida de manera virtual, pero esperamos que ya en fall 2021 y winter 2022 podamos hacerlo presencial. Tenemos residencia en el campus, así que nuestros estudiantes pueden escoger dentro de tres alternativas maravillosas: Harrington Hall, Vanier Hall y Holy Cross House. En estas alternativas ofrecemos, como lo ven en las fotografías, todas las amenidades que se requieren. Los apartamentos están completamente amoblados, el estudiante solamente debe traer algunas cosas. Y es una opción muy interesante, pues porque ya estamos en el campus, vamos a generar unos ahorros en transporte y vamos a vivir dentro de esta comunidad de la universidad. Desde luego, se aplican todas las medidas de bioseguridad para los chicos que ya están en el campus. Y algo muy importante de mencionar es que quienes viven en el campus deben tener su esquema de vacunación completo. Quienes viven por fuera pueden o no haber tenido este esquema o haber decidido no acceder a la vacuna. Es opcional, pero para quienes viven en el campus sí es obligatorio. En el tema de la alimentación, que sé que es algo súper importante, tenemos unos planes de alimentación ilimitados los 7 días a la semana, que incluyen todos los tipos de comida, comida internacional, vegetariana, vegana, sin gluten. Bueno, tratamos de ajustarnos a todos los requerimientos alimenticios y dietarios de nuestros estudiantes, así que como ven, esta es una alternativa excelente. Hablemos ahora un poco del acompañamiento y de ese apoyo que reciben nuestros estudiantes internacionales. Y el acompañamiento se enfoca en muchas áreas, en muchos aspectos, desde ayudarlos a cuando tienen challenges o tienen retos en el idioma. Ofrecemos un programa de inglés que ya lo vamos a revisar más adelante para estudiantes que llegan con un nivel un poco por debajo del estándar. Y les damos ese acompañamiento para que puedan nivelarse, para que puedan estar a la par de sus compañeros. También ofrecemos acompañamiento para desarrollo de carrera, para cuando los estudiantes requieren acompañamiento en los aspectos académicos y sienten retos frente a ciertas asignaturas, sienten retos frente a su programa académico, frente a su currículum. También ofrecemos tutorías, ofrecemos asesoría financiera para poder acceder a los beneficios y a las becas y a las ayudas que la universidad ofrece. Se tiene una farmacia en el campus. Desde luego se tiene un espacio de oración, se tiene un centro de salud, se tiene un consejero para estudiantes internacionales. Así que hay muchas maneras a través de las cuales la universidad los acompaña. Siempre es dándoles la mano para que puedan lograr esos objetivos personales y profesionales que los llevaron en primera instancia a
St. Thomas University y a la ciudad de Fredericton, ¿de acuerdo? Aquí tenemos algunas imágenes de la vida en el campus, de todas esas actividades maravillosas que se desarrollan. Los estudiantes internacionales pueden participar en todas estas actividades. Tenemos diferentes clubs, diferentes sociedades, diferentes eventos, carnavales que se llevan a cabo a lo largo del año. Así que la invitación es para que participen de todas esas actividades. Aquí tenemos algunos ejemplos, la unión de estudiantes, el club de teatro. Tenemos también, por ejemplo, los comités de residencia estudiantil, tenemos los mejores amigos, bueno, muchísimas actividades y muchísimos clubes que, a los cuales los estudiantes pueden pertenecer. Y si ninguno de estos clubes los representa o los satisface, pueden crear sus propios clubes, sus propias asociaciones. Por ejemplo, una asociación de estudiantes latinoamericanos podría ser creada y la universidad tiene presupuesto dispuesto para esto. Al ser una universidad enfocada en artes liberales, desde luego que las artes dramáticas están presentes en nuestro campus. Tenemos unos espacios de teatro, tenemos teatro musical y tenemos la sociedad de drama inglesa. Así que los estudiantes son más que invitados a participar de este tipo de actividades si tienen estas capacidades y si tienen estas habilidades, a que hagan parte de nuestros grupos multidisciplinarios de drama. Asimismo, tenemos muchos deportes que se practican en el campus. Tenemos equipos de básquetbol, de voleibol, de fútbol, de rugby, de hockey y de pista, tanto para hombres como para mujeres. Así que alternativas para participar de esas actividades pues son bastante interesantes. Ahora, hablemos un poco del perfil profesional con el cual nuestros estudiantes se gradúan una vez completan sus estudios. Y ya hacíamos referencia a esa versatilidad que tienen las profesionales que se han graduado de un programa de artes liberales. Básicamente, cuando yo paso por un programa de artes liberales o me enfoco en una carrera de artes liberales, como lo mencioné, vamos a poder tener esa posibilidad de acceder a diferentes materias, a saborear diferentes áreas de conocimiento, para finalmente darle un enfoque en particular a nuestro programa. Entonces, podríamos graduarnos con un pregrado en arte, pero con énfasis en economía, un pregrado en arte, pero con énfasis en periodismo. Y esto nos hace muy versátiles en el momento de buscar trabajo porque a los empleadores les gusta que hayamos tenido esa experiencia, que hayamos podido saborear las diferentes áreas de conocimiento y que una vez iniciamos nuestra carrera profesional, ahora sí, con base en esas prácticas que estoy haciendo y en esa experiencia del día a día, pues ya me enfoque en una carrera o en un área en particular y pueda hacer una maestría que me refine las habilidades en esa área específica. Así que esa es el beneficio más grande que tiene una educación en artes liberales, ¿de acuerdo? Pasemos ahora a aspectos un poco más técnicos referentes a los requisitos de admisión, a los costos y a las becas que tenemos universidad. Dime, este tema que viene, es supremamente importante y sé que los estudiantes todos están muy pendientes de cuáles son esos requisitos de admisión. Pero como es un tema un poquito más técnico y de cara a la aplicación, yo quisiera formularte unas preguntas antes, ¿cierto? Porque muchas están involucradas un poco más con el tema académico, ¿cierto? Claro que sí. Entonces, una de las preguntas es, esta no es tanto con el enfoque académico, pero hablamos mucho, hablamos algo de la ciudad, de la cultura, de la calidad de vida. Mientras que el estudiante está cursando su pregrado o su programa académico, ¿qué tipo de oportunidades laborales encuentra el estudiante en New Brunswick y en Fredericton puntualmente? Esa es una muy buena pregunta, Sebas, porque realmente los estudiantes no tienen ningún tipo de limitación. Tenemos una limitación, digamos que de horas, podemos trabajar 20 horas a la semana mientras estamos estudiando, tiempo completo mientras estamos en vacaciones. Pero frente al tipo de trabajo, frente al área en la que nos podemos desempeñar, no hay ningún tipo de restricción. La mayoría de nuestros estudiantes, como es la capital
de la provincia, pues tenemos un sector gubernamental bastante robusto y esto es importantísimo para el momento de las prácticas y de las pasantías. Pero también tenemos una industria y un comercio muy robusto que permite que los estudiantes puedan encontrar trabajos un poco más generales en cafés, en supermercados, en hoteles y demás. Nuevamente, no hay ningún tipo de restricción para el tipo de trabajo. La mayoría de programas generan una práctica que es garantizada y remunerada, como lo vimos en uno de los slides. Y pues esto es absolutamente beneficioso porque vamos a poder poner en práctica todo lo que hemos aprendido en el salón de clase. Así que ese es el tema del trabajo. Maravilloso, maravilloso. David, dame un segundo y te formulo un par de preguntas más para entrar a las admisiones. Claro que sí. Hay estudiantes, David, que ya tanto en Colombia, en Perú, en Ecuador, tienen ya un pregrado, ¿cierto? Y Laura nos pregunta, para quienes ya contamos con un pregrado, ¿podemos aplicar al post-degree o al máster en la universidad? Sí, ese post-degree está adaptado para estudiantes que ya tienen una educación a nivel profesional previa de mínimo 4 años, que puede ser, por ejemplo, un pregrado en arte, en lenguas modernas, en filosofía, etcétera, y que luego, al hacer este post-degree en educación de 1 año, me va a permitir a mí convertirme en un profesor, ¿de acuerdo? Alguien que haya ya hecho un pregrado en educación en Colombia no sería elegible para este programa porque pues ya tiene toda la formación en educación y en Canadá el tema de la licenciatura en educación es de esta manera, de 2 fases. Una primera fase donde tengo este pregrado general, llamémoslo de esa manera, y luego hago este año de énfasis o especialidad en educación. Entonces, para quienes quieren iniciar esta carrera en educación, podemos aplicar este programa. Perfecto, Laura, ahí tienes tu respuesta y para varios que nos estaban preguntando por ese tema. Juliet nos hace 2 preguntas buenísimas, David. Una es, ¿hay una asociación directa con Canadá frente a lo que es privado y lo que es público? Entonces, una de las preguntas es, ¿St. Thomas University es pública o es privada? Y la segunda es, ¿para realizar el post-degree en educación, debo contar con un Bachelor of Arts de la misma universidad o puede ser un programa académico de otra universidad a nivel mundial? Gracias por esa pregunta. Bueno, la universidad es una universidad pública y ahí sí es muy importante que tengamos como ese cambio de concepto entre lo público y lo privado con la referencia que tenemos en los países de América Latina. Esta universidad es una universidad pública, es una de las mejores universidades de la provincia, así que no tengan temor al ser una universidad pública. Eso evidentemente tiene unos beneficios. El primero es el que tenemos esta visa de trabajo de 3 años cuando nos graduamos. El segundo es que podemos viajar con nuestra pareja si tenemos esposa o esposo y pues esta persona nos puede acompañar en nuestro proceso y en nuestro plan de estudios. Ese es otro beneficio importante. Y sobre la segunda pregunta, no se tiene que tener, digamos que un pregrado en particular, puede ser arte, puede ser lenguas modernas, puede ser cualquier cosa que los prepare a uno para ese año del post-degree, que sería nuevamente un pregrado. Recordemos que es un poquito como complejito de entender, pero la titulación con la que vamos a graduarnos es pregrado, no es una maestría, solo que por la forma como el sistema de educación funciona fuera de Colombia y este programa en particular, se requieren 2 fases, una, digamos que formativa y ahora sí la de énfasis, para que lo tengamos en cuenta. David, qué montón de preguntas. Muchos son de admission requirements, ya los vamos a explicar. Una que nos hacen por acá es la siguiente. Perdón, es que hay muchas. No, David, muchas son de requisitos de admisión, entonces hagamos algo. Te dejamos exponer toda la parte de requisitos como tal y ya enseguida formulo todas las preguntas que nos están haciendo. Vale, que probablemente ahí las vamos a ir respondiendo. Exactamente. Entonces, voy a compartir nuevamente mi pantalla, Sebas, me dejas saber cuándo ya puedan verla nuevamente. Se ve perfecto. Excelente. Bueno, entonces hablemos ahora de qué necesitamos para poder aplicar. Realmente no necesitamos muchas cosas, no hay nada extraordinario.
Necesitamos completar la aplicación a través de esta página con todo el acompañamiento del equipo de viajes y viajes en su país. El costo de aplicación es de $55 canadienses. Necesitamos las notas y el diploma de su colegio. Aquí hay que hacer un, digamos que un paréntesis bien importante, y es que la universidad requiere que los estudiantes tengan 12 años de escolaridad. Para la mayoría de estudiantes en América Latina, con excepción de México, son 11 años de bachillerato. Entonces, ¿qué hacer para poder entrar a la universidad? Tenemos dos alternativas. Si es el caso del Bachelor of Education, pues ya sabemos que tenemos que tener 4 años de carrera, entonces ya debemos tener una formación profesional. Y para quienes se gradúan de un sistema de 11 años de colegio, tenemos una opción a través de la provincia para que viajen a un colegio público de Fredericton y hagan ese añito que les falta y luego pasen a nuestra universidad. Ese es un paso maravilloso que ya está desarrollado, ya está implementado, y obviamente los acompañamos en todo ese proceso. Así que esa es básicamente la manera de hacerlo. Necesitamos tener un nivel de inglés, y ya en el siguiente slide hago un poco más de descripción de este tema. Y si nos hemos graduado de colegio de bachillerato internacional, pues no tenemos que tener ningún año adicional. De bachillerato internacional pasamos al primer año del pregrado. Para los temas de inglés, como nuestra universidad es una universidad que se enfoca en todo lo que tiene que ver con artes liberales, aquí tenemos la oportunidad gigante, y este es uno de los beneficios más importantes de nuestra universidad, y es que si no tenemos el nivel mínimo que se requiere, que en términos generales es un IELTS de 6.5, un TOEFL IBT de 89 o un Duolingo de 105, y por el contrario tenemos, por ejemplo, un IELTS de 5.0 o un TOEFL de 61 o un Duolingo de 85, que es lo que está marcado en el slide en color amarillo, vamos a tener la oportunidad de iniciar, de que tengamos una admisión condicionada a la universidad. ¿Condicionada a qué? A que en el primer semestre vamos a tener que matricularnos en 2 o 3 programas de académicos de inglés, y en paralelo vamos a matricular algunos cursos del programa de elección. ¿Por qué no nos vamos a atrasar? Porque al ser una educación de artes liberales, yo puedo escoger en cada semestre diferentes electivas. Y para quienes no cumplan con el requisito mínimo de inglés, pues una de las electivas será forzosamente pues el programa de idioma. Entonces, por eso no nos atrasa ni nos cuesta más, ¿de acuerdo? Porque hace parte ya la estructura curricular que tiene el programa como tal. Así que es un beneficio increíble que tenemos acá. Lo importante es que nos enfoquemos en que cumplamos con este requisito del IELTS 5.0 mínimo, para poder tener admisión condicionada a este programa, o un TOEFL 61 o un Duolingo de 85. Aquí está la página web de nuestra oficina internacional. Y ahora hablemos del tema de becas. Las becas tienen diferentes características o diferentes niveles. El paso más importante antes de aplicar a la beca es aplicar a la universidad. Siempre debemos aplicar primero a la universidad. Una vez somos admitidos y somos elegibles para ser estudiantes de St. Thomas University, vamos a poder aplicar a través del portal de nuestra universidad a las becas. Las becas se dividen en becas de mérito académico. En temas de mérito, evidentemente, buscamos premiar a los mejores estudiantes, las mejores notas, los mejores promedios académicos. Y estas becas podrían llegar hasta el 100% de la colegiatura, que es algo realmente increíble. Aquí, y obviamente es importante aclarar que no es la generalidad. La generalidad es que nuestros estudiantes obtengan hasta el 50% de beca. Tiene que ser un estudiante excepcional, con las mejores notas, ser el número uno de su clase para poder tener ese 100% de colegiatura, ¿de acuerdo? Ahora, otra alternativa que tenemos es la ayuda financiera, y la ayuda financiera se basa en que uno sea capaz de demostrar esa necesidad. Con base en las condiciones de mi familia, con base en las condiciones personales, hago una carta de motivación en donde explique por qué necesito acceder a esa ayuda financiera. Y esa ayuda financiera va hasta los $5,000 canadienses, entre 500 y 5,000. Y se puede dar en adición a las becas de mérito académico.
También tenemos becas de liderazgo, por ejemplo, que son unas becas que se otorgan cuando los estudiantes evidencian en el proceso de postulación a la universidad que han tenido roles significativos en intervención en comunidades vulnerables, o hacer trabajo social, o han participado de ciertas actividades de sus colegios. Así que son becas también interesantes y generosas. Me preguntan mucho, y seguramente va a estar en el listado, Sebas, el tema de becas deportivas. La universidad como tal, de entrada, no ofrece becas deportivas. Lo que sí se ofrece es un auxilio para estudiantes que puedan mostrar que tienen habilidades excepcionales en los deportes que ya revisamos en uno de los slides anteriores. Entonces, nuevamente, aplico a la universidad. Una vez soy admitido, el equipo de la Oficina Internacional nos pone en contacto con los diferentes entrenadores y ahí enviamos nuestro video, evidenciamos que tenemos estas habilidades excepcionales y vamos a poder generar una ayuda económica extra, alrededor de $2,000 y demás. Entonces, hay muchas oportunidades para acceder a becas, como ven, becas de mérito académico, becas de ayuda financiera, tenemos las becas de liderazgo, y en cierta manera, becas deportivas, ¿de acuerdo? Así que es una, tenemos bastante generosidad en ese aspecto. Hay algunos estudiantes que también son elegibles para becas de alojamiento, esa podría ser otra alternativa. Desde luego, los invito a que visiten nuestra página web para que puedan hacer un tour virtual de todo el campus, de nuestro campus maravilloso en la ciudad de Fredericton, ¿de acuerdo? También siempre estamos llevando a cabo eventos virtuales, sesiones virtuales y obviamente sesiones como estas, en las que, en colaboración de nuestros agentes, viajes y viajes en Colombia, en Ecuador, en Perú y en otros países de América Latina, pues estamos dándoles toda esta información. Y finalmente, quiero dejarlos con nuestras redes en Instagram, en Facebook y en Twitter para que nos visiten y descubran más a través de todas estas imágenes maravillosas de qué es lo que hace especial a la Universidad de St. Thomas. Así que con esto cierro mi presentación. Creo que he cubierto todos los aspectos más importantes que tiene nuestra universidad. Así que muchas gracias y abrimos entonces ahora el panel, Sebas, para cierras tu presentación, pero creo que te voy a tener buen tiempo resolviendo muchas inquietudes de los estudiantes porque la verdad son muchísimas. Una de las preguntas es, David, hablaste desde la parte académica del año 12. Sabemos que, por supuesto, en Canadá está desde los niveles, pues que el último año del high school es el año 12. Pero entonces, tanto en Perú, en Ecuador y en Colombia, hay estudiantes que obviamente se gradúan del año 11. ¿Qué pasa con aquellos que están recién graduados si no cumplen con ese requisito? Y para que lo juntemos, creo que podemos hacer un complemento, ¿qué pasa con aquellas personas que están a mitad de carrera, que llevan tal vez 3, 4, 5 semestres? ¿Eso supliría el año 12? Bueno, entonces, para el primer grupo o la primera categoría que mencionaste, Sebas, los estudiantes que se acaban de graduar de su bachillerato en América Latina y solo hicieron 11 años, pueden utilizar este pathway que tenemos con los colegios públicos de la provincia y de la ciudad de Fredericton. Es un pathway que ya está establecido. Una vez el estudiante manifiesta su interés de aplicar a St. Thomas, pues entonces le damos todas las indicaciones para que haga su año 12 en uno de estos colegios públicos y luego pase a la universidad. Para el segundo grupo, la segunda categoría, básicamente pueden hacer transferencia de los créditos que ya cursaron en su país, digamos que en Colombia, hacia la Universidad de St. Thomas. Aquí vamos a tener en cuenta varios aspectos. Uno, para los estudiantes de transferencia no tenemos becas como las que mencioné. Hay algunas ayudas, pero no son tan generosas como todo lo que indiqué. En segundo lugar, debemos buscar que el programa que se está haciendo en el país de origen tenga un match con el programa en la Universidad de St. Thomas. Por dar un ejemplo, si el estudiante está haciendo un programa de negocios en Colombia y quiere hacer un programa de arte en la Universidad de St. Thomas, pues ahí no habría un match, entonces no habría muchas credenciales que transferir. El estudiante podría empezar ya en la universidad sin tener año 12 ni nada, pues porque ya tiene un proceso de formación a nivel de pregrado.
por otro ejemplo, si el estudiante está haciendo el primer año de una licenciatura en lenguas modernas en Perú y quiere hacer transferencia hacia el Bachelor of Arts con énfasis o major area en English Language Studies, puede hacerlo perfectamente y seguramente habrá transferencia de créditos. ¿Qué créditos, cuántos, si es posible o no? Solamente lo podremos saber cuando el estudiante envíe su paquete de postulación completo y nuestro equipo de admisiones haga un assessment de toda la postulación para determinar qué se puede transferir y qué no. Y nuevamente, estudiantes de transferencia no tienen acceso a las becas que expliqué, solamente para los que se acaban de graduar de bachillerato, bien sea en su país de origen o con el año 12 en Canadá a través del gobierno de la provincia de New Brunswick. Hay un paradigma, David, mucho en Canadá, ¿cierto? Porque se habla mucho, por supuesto, de una provincia como Quebec, donde obviamente es una provincia francoparlante. ¿Hay algún requisito para el caso de New Brunswick en términos del francés o simplemente la persona que tenga inglés ya tiene todo el camino libre? Sí, la provincia es una provincia francófona. Una provincia anglófona, la única provincia francófona en Canadá es la provincia de Quebec, así que en New Brunswick no debemos tener temor por no saber francés, no es requerido. Perfecto, David. David, nos pregunta, esta es una súper pregunta porque Sofía nos dice, ¿esta universidad ofrece programas de máster en psicología? Pues digamos que máster, hoy no estamos abordando tantas opciones, pero psicología por supuesto es un área en la cual la universidad tiene un alto enfoque, ¿no? Sí, y el programa que ofrecemos en este tema de psicología es un programa de pregrado. Básicamente sería un Bachelor of Social Sciences, con un Major in Psychology, y el estudiante, una vez se gradúe, pues ahora sí debe entrar a hacer un Master of Psychology si es que quisiera seguir la carrera, por ejemplo, de psicología clínica o psicología organizacional. Nuevamente, el tema de psicología fuera de Colombia funciona un poco diferente, ¿no? Son dos fases, una previa y ahora sí un máster, que sería la carrera que se hace en Colombia o en Perú. Perfecto. Otra pregunta que nos hacen por acá, David, que es una súper pregunta y agradezco mucho, Juliet, que la hayas hecho. ¿Cuál es la tasa de empleabilidad que tienen los egresados de St. Thomas University? Súper buena pregunta, Juliet. Está por encima del 90%, así que al ser una educación de artes liberales, pues va a permitir que el estudiante tenga unas muy buenas perspectivas laborales. Uno. Dos. La mayoría de programas tienen una práctica profesional garantizada y remunerada, lo que va a permitir que yo me conecte con el sector empresarial, lo que va a permitir que extienda redes y teja esas redes para el momento de que llegue a mi visa posgraduación. Súper. Otra pregunta que nos hacen, mejor dicho, María, qué buenas preguntas tenemos. Esta de Yanira, que es una buena pregunta y es un poquito más técnica, David, y es, hablamos un poco de los programas académicos, de todo el soporte y todo, digamos que el acompañamiento que ofrece St. Thomas University. Ahora, una pregunta es técnica, y para aplicar a una visa de estudio, cualquier embajada, y la de Canadá no es la excepción, pide siempre una financial capacity, una solvencia económica. ¿Cierto? Y desde ya, para ti, Deyanira, la embajada canadiense pide a todo estudiante internacional, cuando llega o cuando pretende aplicar, demostrar en la cuenta $10,000 canadienses por año. ¿Listo? No sé si estás en Perú, si estás en Ecuador o en Colombia, habría que hacer un poco la conversión de la moneda, pero eso es lo que en este momento pide en términos de solvencia económica la embajada o el país. Johan nos hace una pregunta súper importante y es, David, ¿cuál es el costo en promedio de un año? Mencionaste ahorita, pero creo que de pronto algunos estudiantes ingresaron algunos minutos después, si lo puedes recordar. Y yo lo complemento porque Johan también nos dice, bueno, ¿y cuánto vale el acompañamiento de viajes y viajes? Entonces, así me la dejas contestar. Claro que sí.
Los programas de pregrado en general tienen un costo de $18,152 canadienses anuales. Es un muy buen costo, muy asequible para los estudiantes internacionales, más aún teniendo en cuenta que las becas podrían llegar en promedio al 50% de ello. Es decir, que si nos ganamos esa beca del 50%, pues nuestro año académico va a ser de $9,000 canadienses a año y son 4 años de estudios. El programa de Bachelor en Educación, si es especial, es un año de duración. Recuerden, es un post degree, pero la titulación es de pregrado. Y ese sí tiene un costo de $20,152 canadienses. Es un poco más costoso porque incluye prácticas, bueno, incluye otras cosas y es un programa mucho más condensado y más especializado en este tema de educación primaria, media, secundaria y con énfasis en francés como segunda lengua. Súper. Y te complemento la pregunta adicional de Johan y es, bueno, ¿cuánto cuesta el acompañamiento de viajes y viajes? Pues Johan, para vos y para todos los estudiantes que están conectados, el acompañamiento y el proceso de viajes y viajes no tiene ningún costo. Nosotros, como se los mencionaba al principio, lo que buscamos es ser el puente entre su interés, su necesidad y una universidad tan top como St. Thomas University. Y producto de ese reclutamiento y ese acompañamiento que nosotros hacemos, pues St. Thomas y viajes y viajes pues tienen ese acuerdo comercial y académico, ¿listo? Y eso quiere decir que finalmente si ustedes le tocan las puertas a David Arango o a la universidad, les va a costar exactamente lo mismo que si lo hacen a través de viajes y viajes. Y obviamente ese acompañamiento de nuestra compañía es integral en términos de perfilamiento, en términos de aplicación a una visa y de hecho incluso un acompañamiento estando en el destino. David, hay algo súper interesante que para los estudiantes es muy importante en Canadá y es el Post-Graduation Work Permit, ¿cierto? Entonces, uh-huh. Mencionaste programas Bachelor, ¿cierto? Y obviamente el Post-Degree. ¿Cuánto tiempo de Post-Graduation se le otorga a los estudiantes con este tipo de programas? Claro que sí. A nivel de Bachelor tenemos que puede ser hasta 3 años de visa de trabajo, de visa post-estudios. Para los estudiantes que van a hacer el Bachelor of Education, por ser un post-degree que es de un solo año, el permiso de post-graduation será de un solo año. Importante tener eso en cuenta. El largo sería para los que hagan el Bachelor completo con la universidad, el de 4 años. Perfecto, David. Juliet, hoy estás haciendo unas preguntas supremamente acertadas y la verdad te lo agradezco muchísimo. Juliet nos pregunta, David, ¿cómo es el payment plan de la institución? ¿Cierto? Porque pues, obviamente entendemos que el programa académico es extenso. ¿Cuánto debo pagar en la parte inicial? ¿Qué pasa en los siguientes años del programa académico? ¿Cómo se hace, por supuesto, esa proyección financiera para todos nuestros estudiantes? Claro que sí. Entonces hablemos de costos totales sin beca, pues porque la beca realmente depende del mérito académico y eso es caso a caso. Entonces tenemos un costo anual de $18,152 para los programas de pregrado generales. De eso se debe hacer un abono de la mitad del primer semestre desde el país de origen. Si vamos a tomar la opción de alojamiento en el campus, pues se debe hacer también el pago de ese primer semestre de alojamiento, los seguros, y otros costos adicionales que yo llamo arandelas, el carné, el gimnasio, bueno, todas esas cosas que componen el año y una vez se acaba el primer semestre, pues se hacen los pagos correspondientes al segundo semestre, tanto de colegiatura como de alojamiento. Ya los pagos generales de arandelas como el carné, como el registro y todas esas cosas solo se pagan una sola vez cuando se está haciendo pues todo el proceso de pagos iniciales. Entonces, en resumen, semestre a semestre y dividimos los 18,000 en dos para conocer el costo mensual. Eso es la colegiatura. Los costos de alojamiento y demás, pues ya vienen aparte porque el estudiante bien puede o no escoger vivir en el campus. Uh-huh. Excelente. Bueno, Juliet, creo que con esa pregunta respondemos respondemos a tu inquietud. Brian nos pregunta, David, para los que tenemos una carrera en enseñanza, ¿cuál sería la mejor opción, teniendo en cuenta, por supuesto, que no podemos aplicar al post-degree? Sí, allí ya tendríamos que buscar con el equipo de viajes y viajes en tu ciudad otra alternativa
más a nivel de un diploma, un certificado en educación o un Master of Education, para que ahora sí puedan aplicar al programa de educación. Perfecto. David, y Madeline nos hace también una pregunta, ¿cierto? Y tú lo mencionaste ahorita, pero es súper importante porque creo que ahorita muchos de los estudiantes han estado pendientes de, bueno, hay mucha incertidumbre frente al COVID, tal vez menos que antes, pero todavía sí estamos pendientes y pretendemos viajar en el mediano plazo a Canadá. ¿Cómo es el tema de cuarentena? ¿Hay una regulación en este momento por parte de la embajada en la provincia? ¿Cómo está ese tema? Claro que sí, súper, súper, súper pregunta. Y básicamente enfoquémonos como en dos momentos. En el intake, la universidad tiene dos inicios en el año, o en septiembre o en enero. Asumamos que alguien va a iniciar ahorita en septiembre. Si alguien va a iniciar en septiembre, que por tiempos y demás no nos da y procesamiento de visa, pero asumamos que alguien ya estuviera listo con visa y todo para este ejemplo y quisiera iniciar en septiembre, si esta persona ya tuviera su esquema de vacunación, dos dosis completo, 15 días antes de ingresar a Canadá y solamente son aceptadas las vacunas de Johnson & Johnson, de Moderna, de Pfizer y de AstraZeneca, las otras vacunas no son aceptadas, el estudiante podría entrar a Canadá solo con una PCR negativa de su carnet de vacunación traducido, sin ningún tipo de cuarentena y llegar directamente a la universidad. Ese es el escenario, digamos que para los estudiantes ahorita en septiembre. Para el próximo año, probablemente ya no se tengan tantas restricciones y los estudiantes pues ya estén en su mayoría vacunados, podrán tener ese mismo beneficio de tener la extensión. Si no se han vacunado, sí deben hacer en este momento una cuarentena inicial en un hotel del aeropuerto, luego ahora sí hacer la cuarentena organizada por la universidad en la residencia de la universidad y pues ya una vez tenga pase su cuarentena y tenga sus PCR negativos, pues puede egresar a, digamos que la comunidad general. Podría vacunarse en Canadá, hay acceso gratuito, universal, ilimitado a las vacunas aprobadas en Canadá, que nuevamente reitero son Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson y AstraZeneca. Esas son las cuatro que están aprobadas por el gobierno canadiense. Estaba en mute, perdón. David, ¿hasta cuándo está abierto el deadline para enero del 2022? En este momento estamos trabajando para ese intake, es decir, que las personas que quieran aplicar a este a la mayoría de los bachelors pueden hacerlo todavía para iniciar en enero. Quienes no alcancen ya tendrían que iniciar en septiembre. Y muy importante que el Bachelor of Education, el post-degree, tiene fecha límite de aplicación 15 de enero para inicio en septiembre 2022. En este momento ya septiembre pues está cerrado, en enero no hay fecha de inicio para ese programa, ya sería septiembre del próximo año. Así que ahorita trabajamos para los inicios en enero. Perfecto. David, obviamente tenemos más preguntas, ¿cierto? Pero creo que en honor al tiempo y también... porque sabemos que muchas de estas preguntas va a ser difícil contestarlas en este espacio, porque requerimos un poco más de tiempo y tal vez un poco más de preguntas de nuestra parte hacia ustedes para entender de manera integral el perfil en cada uno de ustedes. Sin embargo, Keila por aquí nos hace una pregunta que puede ser dentro de las generales. ¿Hay algún tipo de restricción en edades, David? Ella nos habla de tengo 23 años, ¿hay algún tipo de restricción en edades mínimas o máximas? No, realmente aceptamos, no tenemos un límite de edad. Ya el tema del límite de edad es más un tema de perfilamiento para la embajada, para poder mostrar por qué a cierta edad deseo aplicar a un pregrado y no a una maestría o a un doctorado. Aceptamos estudiantes menores de edad. Obviamente el estudiante que no se haya graduado de año 12 pues iniciará con su proceso formativo en el Colegio Público de Fredericton y luego pasará a nuestro campus a hacer su programa de bachelor. Ok, vamos también a apoyar a Isabela con una pregunta que nos hace David, y es que no alcanzó a escuchar bien el costo del alojamiento on campus. Si de pronto traemos a colación ese valor aproximado.
Claro, el costo del alojamiento por el año está alrededor de los 7.000 a $8.000 canadienses. Esto incluye ya toda la alimentación ilimitada los 7 días a la semana y también pues tu alojamiento en acomodación compartida. Perfecto, David. Ya sabes, Isabela, ahí tienes un valor muy competitivo y por supuesto para que estés ahí en campus y tengas todo a tu disposición. A todos y cada uno de ustedes, infinitas gracias. Sabemos que no es una hora fácil y que después de sus oficinas, de sus estudios, estuvieron conectados más de 150 personas escuchando atentamente la información de David. Les estoy compartiendo en pantalla los números telefónicos de Viajes y Viajes Estudios en el exterior. Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Bucaramanga, Lima en Perú, Quito, por supuesto, y Guayaquil en Ecuador. Siéntanse en la libertad de enviar un WhatsApp, de marcar a estos teléfonos. Uno de nuestros especialistas está seguramente pendiente de entender su objetivo y programar una asesoría personalizada y sin ningún costo, para de ahí a partir de tras identificar ese objetivo, encontrar ese mejor escenario y las mejores posibilidades académicas para cada uno de ustedes. Obviamente, David, a ti muchas, muchas, muchas gracias por este espacio, por la oportunidad de entender muchísimo más de una provincia de la cual no somos tan, tan conocedores y eso creo que nos acerca muchísimo más a un país como Canadá. Seguiremos en lo posible teniendo muchísimos más espacios, entonces la verdad a ti un agradecimiento enorme de parte de nuestra compañía y de más de los más de 150 y tantos estudiantes que tuvimos conectados. No, a ti, Sebas, gracias y a todo el equipo de Viajes y Viajes por hacer este espacio posible, por la invitación. Saben que, como siempre, estaré aquí cuando así me lo pidan. A todos nuestros asistentes, gracias por su tiempo, gracias por sus preguntas. Les deseo la mejor de las suertes y les mando muchísima energía, buena vibra para verlos muy pronto en Fredericton y en nuestra universidad. Perfecto, muy buenas noches a todos. Estaré un par de minutos por si quieren dejar en el chat su ciudad y el teléfono WhatsApp donde los podamos contactar y en ese orden de ideas también agilicemos muchísimo más ese contacto. Listo, en pantalla quedan los números, pantallazo, papel y lápiz, porque estamos supremamente de apoyar, supremamente pendientes de apoyarlos en todos y cada uno de sus proyectos. Un abrazo y feliz noches en todo Sudamérica. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, Sebas.